de la sesión 651. Bueno, referirnos a los objetivos del desarrollo sostenible, que es una de las bases de lo que se está planteando en este momento para que podamos aprobar una resolución. Creo que es importante recordar que en septiembre del 2015, Ecuador y 192 países miembros de las Naciones Unidas adoptaron por unanimidad la Agenda del Desarrollo 2030 y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. ¿Cuáles son los propósitos fundamentales de esto que acabo de decir? Uno, erradicar la pobreza. Eso es lo que nos plantea como objetivo fundamental, erradicar la pobreza. Y creo que nadie de los que estamos aquí en el legislando o de los gobiernos, pues va a negar aquello. Que lo cumpla o no lo cumpla es otra cosa, pero creo que ese es uno de los puntos fundamentales que se planteaba en esto de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo otro, también otro de los objetivos que se planteaba es luchar contra las desigualdades. Frente a semejante desigualdad económica, incluso política, incluso geopolítica, se plantea esto de luchar contra las desigualdades. Y también otro aspecto fundamental, que es asegurar la paz y la justicia, esto en el mundo. Creo que esto también es uno de los objetivos que tenemos como ecuatorianos. También se plantea el promover el progreso económico, pero aquí no se deja abierto a que sea el progreso económico de pronto solamente para los banqueros, para los especuladores, sino que se plantea que este progreso económico debe ser de manera equitativa y sostenible. Y lo otro que se planteaba es preservar la vida del planeta. Esta viene a ser como una carta de navegación que tenemos los países, los seres humanos, ya más a nivel global. Obviamente, a nivel nacional, tenemos la Constitución, que viene a ser la carta de navegación, que viene a ser una hoja de ruta, ¿no? Y por lo tanto, todos someternos a la Constitución. Y en la Constitución, ahí tenemos los derechos humanos, ahí tenemos los derechos de la naturaleza, lo que decía el asambleísta Ángel Gende, ahí tenemos los derechos de los pueblos y nacionalidades, ahí tenemos lo que se llama la economía popular y solidaria. Los gobiernos tienen lo que es su programa de gobierno, obviamente enmarcados en la Constitución, e incluso aquí la Asamblea nos marcamos siempre cada año lo que es una agenda legislativa. Entonces, tenemos a nivel nacional una carta de navegación como gobierno y como las diferentes funciones del Estado, pero esto también lo vamos teniendo a nivel global. Por eso me parece que la propuesta de Pavel Muñoz es importante que la apoyemos. Pero además, sobre esto de que se enmarquen todas las leyes en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, ya algunas comisiones lo han venido realizando. Ejemplo, y tengo que felicitar a la Comisión de Desarrollo Económico que preside, en este caso, nuestro compañero Vintimilla, se plantea, por ejemplo, en la ley de emprendimiento, en la ley de eficiencia energética, ahí se planteaba como el paraguas general lo que son, en este caso, los objetivos del milenio. Ahí se refería, por ejemplo, al objetivo 8, en el que se planteaba sobre el empleo digno, el objetivo 12, en el que se planteaba sobre la producción y consumo responsables, el objetivo 14, sobre la vida submarina. Entonces, por lo tanto, el compañero, y ahí sí corrijo, Esteban Albornoz, Vintimilla, que está presidiendo esa comisión, se refería a esto. Y en cada una de esas presentaciones enmarca el desarrollo de las, en este caso, de los proyectos de ley que se ha planteado. Entonces, si ya tenemos una carta de navegación y tenemos también una práctica ya como asamblea
no en todas las comisiones, pero por lo menos en algunas sí, pues obviamente que es importante, interesante, que toda la actividad legislativa y en torno a normas, pues la podamos nosotros enmarcar dentro de los objetivos del desarrollo sostenible. Gracias, presidente. A usted, asambleísta.